Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay. Nuevo juego, sale hoy, Salt and Sacrifice. Después de 6 años, segunda parte de ese juegazo que estamos dándole en el canal, pero bueno, no podía faltar hoy el estreno de este segundo título de Ska Studios. Así que vamos a darle caña, vamos a empezar la partida, vamos a ver de qué va. ¿Y cómo luce este juego nuevo que parece un poco más colorido, ¿no? Elige un nombre, ese mismo, pues confirmamos, ya está. Podemos elegir varias clases, ¿no? Crimen lascivia, ya me han pillado, ¿eh? Clase, cazador, asesino, clérigo, paladín, etc. Y vamos viendo un poco qué tiene. El asesino va a dagas. Bueno, dagas está bien, es rápido, pero no me gusta tanto. Clérigo, me gusta más bien ir a melee. Un guerrero puede estar bien. Un duelista, pues no lo sé. Espadachín tampoco te cuenta nada. Un espadachín puede ser interesante. Un paladín, pues tiene más características de resistencia, fuerza, etc., me imagino. Sabio, es mago, básicamente. Pues es que no lo tengo claro. Si guerrero, quizá estaría más compensado entre unas y otras cosas. O ir con un paladín y ir un chetao ahí como una puta bestia. No sé cómo lo veis. El paladín tiene que tener más resistencia para llevar ese cacho de armadura, me imagino. Lo que pasa que es que las armas serán un poco más lentas, también me imagino. Un guerrero, por defecto, como casi siempre. Vamos a coger un guerrero. Crimen, lascivia, piromanía, blasfemia, alquimia también. Borrachera, vaya. Embriaguez, blasfemia, falsificación, herejía, lascivia, contrabando, opulencia, usura o vagancia. Bueno, pues nos vamos a quedar con lascivia. Lo que pasa es que en función de lo que cojas, pues tienes una cosa u otra, ¿no? Embriaguez. Tengo 5 de esos, pues no sé. Bandidaje, blasfemia, piromanía, alquimia, vagancia, usura, opulencia. Y llevo un anillo, tíos. Pues no lo tengo claro, tíos. No, venga, vamos a coger opulencia. Tipo de cuerpo masculino, linaje, pues vamos a cogerlo un poco más blanquito, que yo soy un poco más blanquito. Pues del bosque, o del valle, del bosque mismamente. Color de ojos, pues verde, como yo. Aunque los tienen un poco más verdes. Pelo despeinado, vamos a ver si puede llevar ahí. Halcón, mohicano. Noble. Los nobles así, el pelo a cazuela, ¿eh? Pícaro, playero, rizado, sol creciente, ungido. Ungido ahí. O anárquico. Artero, auténtico. Brujo. De brujo me gusta, calvo no, tío. O así, desaliñado, venga, desaliñado. Color de pelo, chocolate, bueno. Ocre, nogal, almendra, hay muchos tonos de pelo, ¿eh? Pues moca, mismamente. Y vello facial, pues lo vamos a poner un poquito de barba, ¿no? Ahí, mira, a lo Maloney Gaming, aunque bueno, ahora ya me he quitado la barba que hace bastante calor. Por cierto, y color de las cejas, pues nada, igual, venga, ya está. Partir a la aventura, que queréis ver un poquito de qué va esto, ¿no? Igual que yo. Quiero darle caña. Si se oye muy alto, me lo decís, porfa. Me condenaron por lascivia, por lo visto. Ah, no, que era opulencia. Tenía que pagar por mi crimen. Opulencia y la condena máxima del reino era lo que me esperaba. Pero existe otra solución: convertirse en uno de los inquisidores de la marca. Muy buena, Sarpi. Ingerí el martirio mágico. Pronuncié las palabras. Mi carcelero me lleva hasta la frontera oeste, donde rumorea que la magia ha vuelto a brillar, ¿no? Ahora solo vivo para cazar magos. ¿Cómo vamos a cazar magos? Vamos en un... ¿En un ciervo? Y me están lanzando bastantes magias, ¿eh? Vale, ya me puedo mover. Yo creo que el juego está un poco alto, ¿verdad? Dime, Arpi, si es así o no. Pero yo creo que el audio lo podía bajar un poquito.
Está tieso. Bueno, pero mira, me quedé con su arma. Vale, pues me he equipado. Un pelín. Muy buenas, Jordan. ¿Qué tal? Me cubro de ahí. No hago parry. Ok. Ruedo de aquí. Igual que en Salt and Sanctuary. De aquí el ataque fuerte. Pero claro, tendré curaciones. Salto. De momento no me cuentan nada más. Así que vamos a dar caña. Me gusta lo de la barra de vida. Mucho mejor que en el primero. En la primera parte. Tengo bastante estamina. Eso parece. Y nada, pues el escenario mola mucho. LB. Preparar. Combate a distancia. Apuntar. Y disparar. Ah, amigo, mira. Pero, ¿pierdo el hacha? Ah, no, no la pierdo. Da igual, prefiero darle de hostias así. Porque me ha quitado bastante, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Vale, eso ya es un poder que tienes en Salt and Sanctuary. Y que ya en Salt and Sacrifice por lo menos empezamos con él, que es el poder pegarse a las paredes. Bueno, ya empezamos con el monstruo. Me acaba de reventar, chaval. Me acaba de reventar, me va a matar. Claro, es que me tiene que matar. Supongo y entiendo que me tiene que reventar. Pues obliterado. Demos gracias a los dioses por tu viveza. Marcado, pero vivaz, de modo que el rito del martirio mágico ha sido un éxito. La misma Balael debía estar velando por ti cuando te encontraste con esa bestia en los bosques. Fue pura suerte que el mozo de cuadra, Bren, estuviera cerca. Estabas a las puertas de la muerte cuando te trajo el nuevo al Valle del Absolutor. Por suerte, pude cuidarte hasta que te has recuperado. Puedes llamarme Shena, la herborista. Soy la sanadora de la Inquisición del Valle del Absolutor. Toma este frasco, corazonador. Pégale un trago la próxima vez que te hieran. ¿Tienes alguna pregunta? ¡Oh, tengo 5 estus! Hablar, a ver. He estado aquí durante 3 exémanas. Exémanas. Y un día. Y no sé qué pensar del Valle del Absolutor. Llegan inquisidores, pero no son suficientes. También hay inquisidores que desaparecen y son demasiados como para evitar preocuparme. Frasco corazonador. Soy un arborista y sanadora y soy muy hábil elaborando frascos corazonadores a partir de hierbas del valle. O sea que esta no sé. Si encuentras un brote brillante en el valle, Trista Verde Voz, puede ayudarte a mejorar la potencia de tu frasco corazonador, o sea que curarán más. Balael, Abel. A ver qué nos cuentan de Balael. Nuestras lenguas ya no pronuncian los nombres de los dioses, así que no me sorprende escuchar a un cazador de magos instruido como tú preguntar por Balael. Balael es la diosa del viento sanador. Se dice que atrae moscas de los enfermos de una urna llena de aceite mágico donde se convierten en mariposas. Curioso. Bueno, pues muy bien, Jordan, tío, ahí, dándolo todo. Marca mágica, sí, la marca mágica. Podrías haber muerto en esos bosques si no fuera por el rito del martirio mágico que asumiste. Esa región está contaminada con magia corrupta, pero hay una parte positiva. Aquel que se someta con éxito al rito del martirio mágico puede evitar la muerte y convertirse en un marcado en su lugar. Ni vivo, ni muerto, vivificado por la corrupción mística que infecta esta región, y así es como estamos nosotros. Hay una manera de expiarte de la marca mágica y volver a la vida, pero requiere un objeto excepcional conocido como Esquirla Inocente. La corrupción de los magos y sus esbirros tiene un efecto cristalizador en cualquier pureza restante. Esas masas solidificadas son esquirlas de inocencia pura. Caza y devora magos, y a sus esbirros si quieres espiarte y volver a la vida. ¿Y el rito del martirio mágico? A ver qué cuentan. Sí, el rito del martirio mágico. Opulencia, ese fue el crimen que cometiste, ¿verdad? A lo mejor no lo recuerdas, cuando te convertiste en un inquisidor de la marca debiste someterte al rito del martirio mágico.
debiste beber un elixir conocido como martirio mágico y pronunciar unas palabras malditas en una lengua olvidada. Muchos inquisidores principiantes cometen errores durante el ritual y este no arraiga. Por desgracia, la única manera de saber si el rito del martirio mágico ha tenido éxito es que aquel que lo ha asumido muera en presencia de magia. Muchos inquisidores principiantes han caído en el valle de Ocean Lake y nunca vuelven a levantarse. Eres afortunado en ese sentido, por lo que lo hicimos bien. ¡Ja, amigo! Mantente una pieza de inquisidor. Eso intentaremos, porque me van a partir el culo yo creo que 20 veces, ¿eh? O 30, o más. Pues aquí llegamos. Estamos en el Valle del Absolutor. Y este, pues por lo visto es un... Vale, por las manos de Tarunan. Te has despertado. Soy Zaquiel el Corruptor, pero puedes llamarme Zack. Te doy la bienvenida al Valle del Absolutor, pero antes de que entremos en detalles deberías ir a hablar con la defensora Hera. La encontrarás bajando los escalones hacia el oeste. Vale, no hay que hacer mucho más. Aquí podemos fabricar equipo. Vale, necesitamos materiales para hacernos armaduras, armas y de todo. Y esto... Mejorar equipo. Si quiero mejorar algo, vale, voy a necesitar cositas todavía, pero este es el campamento base. Muy bien, porque tengo ganas ya de repartir hostias, o de que me las den. Hostia, no llego ahí, ¿eh? ¡No llego! ¡Qué putada, tío! ¿Eres Marcos 1981, cierto? Yo me tenía que haber puesto otro nombre, ¿eh? Soy la defensora Hera. Técnicamente estoy a cargo del Valle del Absolutor, pero hago mi penitencia aquí igual que tú. Debes embarcar de inmediato hacia la aldea Cenizarroyo. Pero para ello primero debes hablar con Muertela, la runadora. Muertela, bonito nombre, ¿eh? Perdón. Desciende los escalones de piedra hacia el oeste hasta que te encuentres con un gato. Y después baja más escalones de piedra al este hasta que llegues al estanque. Entonces habla con Muertela, la runadora, justo junto a la puerta espejo. Vale, pero aquí hay un cofre, tío. ¿Es mi alijo? Es mi alijo. ¿Y esto? Mira, vayas. Hierbas del valle. Siete hostias puedo dar, ¿vale? Siete. Ni una más ni una menos. No se abre de este lado. Vale, vamos a mirar una cosilla. Pues me decía... Bueno, me decía para el oeste, pero claro. Hola, inquisidor, me llamo Trista. Soy una verde voz, alguien que habla en nombre de las hierbas, los hongos y los minerales. Puedes usar mis herramientas de boticaria para reabastecerte y mejorar tus provisiones. ¿Te has perdido? Si estás buscando Muertela la runadora, puedes encontrarla a ella y a la puerta espejo atravesando la cueva al oeste. También hay algunos suministros allí que puedo usar para reponer tu frasco corazonador. Vale, no me cuenta más. Pero quiero ver si puedo abrir esto. Que va a ser que no, ¿verdad? Cerrado. ¡Mamones! Sí, ya sé que delata mi edad, pero bueno, me la pela un poco. Lo que pasa es que, bueno, le hubiera quedado mejor poner Maloney. Mejorar herramientas de cazador. Bueno, para que no lo sepa, me llamo Marcos. Y de momento, pues me hacen falta cositas que no tengo. ¿Por aquí empezaría la aventura o qué? Vamos a hablar con la paisana en el oeste. Lo que pasa es que tengo ganas de repartir ya unos ostiones, ¿eh? No os voy a engañar, ¿eh? Estoy ansioso. Luego será al revés, porque me los pegarán ellos a mí. Mira, un gato. Me decían un gato. ¿Esto es un gato? ¿Tiene cuernos? El desgraciado. Bueno, vamos a ver. Cerrado. Y bueno, dijo que hacia el este. Hacia el oeste un gato, hacia el este la pava. Pero bueno, no puedo evitar. Ese es el, claro. Colocar runas. Yo qué sé, no tengo ni puta idea. Ah, y he colocado runas ya y todo. ¿Estás preparado para cruzar la puerta espejo? ¿Puerta espejo? Si solo acabas de llegar y nadie conoce del todo la magia en estos bosques, ni siquiera los inquisidores. Detrás de ti está la puerta espejo, un portal entre lugares lejanos. Me llaman Muertela la Runadora, soy la guardiana de la Puerta Espejo.
La corrupción mágica ya ha comenzado a envenenar los bosques, lo que hace que viajar por tierra sea casi imposible. Pero la puerta espejo puede llevarnos justo a esos magos crueles y retorcidos que plagan el reino. La puerta espejo se activa con unas palabras arcanas escritas en piedras rúnicas. Como inquisidor de la marca debes buscar constantemente nuevas piedras rúnicas. Puedo compartir una palabra de piedras rúnicas contigo. Viaja a la aldea Cenizarroyo. Escoge las runas de la cesta y entra en la luz. Vale. Colocar runas. ¿Qué pollas, tío? ¿Pero cuáles eran? Que ya no sé. Ah, mira, la tengo ahí. Correcto. Ya estaría. Y ya puedo viajar. Muy chulo. Esto es un tablón de anuncios, ¿me estás contando? ¿En serio? Ah, panel de cooperación. Pues está muy bien eso de que sea un tablón de anuncios. Y aquí hay más para mirar, ¿eh? Es que... hay minerales y cositas. Mira, tío. Qué guay. Mineral de rumbre por dos. Hay cosillas aquí. Plata por 3, mineral, etcétera. Hay un montón de mierda. Pues es que vendría bien inspeccionar esto. No se abre por ese lado. Y salgo por esa puerta. Pues mira qué bien. Realmente no era gran cosa. Ya me lo he apañado todo. Bueno, por aquí abajo hay más, ¿eh? Lo que pasa es que luego podré subir. Buah, igual le he cagado, ¿eh? ¿Y ahora cómo subo? De la pared, ¿no? Pues ya está todo mirado. Vámonos. Venga, Jordan, tío. Sí, sí, aquí me van a dar amor, pero... pero bastante. No os preocupéis que aquí amor me van a dar bien. Porque tengo poca práctica a este juego. Bueno, y este ha salido hoy. Recupera salud y concentración. Repone todos los consumidores, todos consumibles y reabastece todos los materiales. Puedes descansar y reabastecerte, volver al campamento o cancelar. Y para eso sirven los obeliscos. Además son puntos de... Bueno, ¿y esta mierda? Aliado, bienvenida. Ah, mira. Me da la bienvenida. Maldición, fuego, intro. Bueno, pues al lío, ¿no? ¿Cómo se hace parry? ¿No se hace parry aquí? ¿No puedo hacer parry? Me cago en la puta. Que me he tomado una poción. Vale, voy enganchando cositas, ¿eh? Aquí hay una zona para entrar. Pero aquí hay un tío muy grande. Al que quiero asestar una buena... Bueno, iba a decir asestar una buena hostia, pero me las está dando él. Me cago en 10, tío, me va a reventar. Pero vas a parar. Pues no tenía mucha vida, le quedaba un toque nada más. Me ha dejado hecho mierda. Ok, vamos a ir por abajo primero. Cueva enraizada. Están mejor hechos los murcis, ¿eh? Cabrón. ¿Bajas? No hay nada por aquí, ¿no? Casi me caigo. ¿Os imagináis qué risas? Bueno, parece que no moría del impacto. Vamos a coger un poquito de mineral y luego ya veremos para qué sirve todo eso. ¿Qué podremos mejorar? Me imagino que son... pues mejoras y eso. Vamos a curarnos. Qué mala espina a mí con esto, ¿eh? ¿Saltan?
Sí, salta, sí. Pero vamos, que el parry o no sale o falla algo. Hostia. Tengo más cositas por aquí, ¿eh? Algo de dinero, un cofre, un cofre. La ciénaga musgo gris. No, si es que al final es bastante literal todo. Lo que pasa que es que por aquí no puedo avanzar, ¿eh? No podemos avanzar por ahí. Volvemos a la cueva enraizada. Echamos un vistazo. Y a ver. El juego gráficamente ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. Cosa normal. Hicieron su dinerillo en su momento, supongo. Hierbas del valle. Tenemos aquí más para subir. Esto ya lo cogimos. Así que podemos bajar por este lateral. Que es donde matamos a... No, pero no pille esto. Piritaniza. Es todo muy raro, ¿eh? Los nombres son como demasiado... No sé. Y aquí más camino. Vamos a ver si puedo avanzar por este lateral. Espero no morirme. ¿Me encontraré algún monstruo? Porque... Hostia. Sí, me encontré aquí. Al primo de Chuck Norris. Ah, bien. Te revienta. Bien, buena forma de aprender. Buena forma de aprender. Pues yo quiero parry, tío. Yo quiero poder hacer parry. Bueno, ya hemos visto lo que hay. Hasta luego. Paso de ti, colega. Ven aquí. De momento facilito, pero mira, ya ese se me partió el culo. Ese ya me partió el culo. Como son mongolos. Bueno. Decía yo de mongolo. Dices tú de mongolo. Pues mira la que me ha dado. Ah, puedo cargar corriendo. Así se corre. Lo que pasa es que es un poco tedioso, ¿eh? Porque tened en cuenta que es con el joystick. Si fuera con la cruceta todavía, te lo compro, pero... Hostia, es que me mete mucho de un golpe, ¿eh? Me dejó sin estamina. Es que te rompe la guardia, pero sin poder recuperarte. Hostia, pues va a ser complicado este, ¿eh? Va a ser bien jodido. Va a ser bien jodido, ¿eh? Yo no digo nada. Pero bueno, la tercera va la vencida. Podremos con él, ¿eh?
Claro, es que estos que son mongolos, pero es otra historia. El otro, pura raza, Pues ya empiezo con miedo, Ya empiezo con miedo. ¿Por qué no tendré un arco? Yo creo que el arco aquí va a ser útil. Me ha metido una puñalada, Me ha metido una puñalada guapa. Coño, si es que como puedo volver a cogerlo todo, no sé si es que lo pierdo. Ah, no, ya se ha pillado. Miedo me da, Hostia. Quita. ¿Qué me estás contando? A ver cuánto me cura un vial. Fresco de estos. No me rellena entero. Hostia, a ver, es que ya me está dando cague, Por lo menos coge mis cosas. Devora tres corazones de magos identificados para continuar. En ese momento este voy a pasar de él. De hecho, pasando de él y todavía me apuñala el desgraciado, Tiene gama musgris. Vamos a ver. Voy a curarme. Y encontramos otro obelisco de estos. Recupera salud y concentración. Repone todo. ¿Y para subir de nivel? Digo, Y luego la otra parte. En vez de meterme por esa cueva, seguir para adelante. Debería probar, ¿no? Es que cuando veo dos caminos ahí que están muy cerca, nada más empezar la partida, me toca las bolas, Muchas gracias, Arpi. Me toca las bolas bastante. Porque digo, ¿y ahora para dónde tiro? Tengo que mirar qué hay ahí arriba. Si puedo subir. Que digo yo que puedo. No. A ver. Lo que pasa es que ya os digo que echo de menos el parry, Y de momento el parry no lo estoy viendo. Pero las dos puñaladas que me ha metido ese en el pecho, las he sentido, Sanguivaya. Vale, de momento estamos haciendo un poco de reconocimiento del juego, Vamos a reconocerlo un poquito. Hijo de puta, tío. No puede ser, Vale, son cuatro golpecines y se va para casa. Seguramente para no poder avanzar más, Pero claro, estos juegos te dejan un poco de la mano de Dios. Hay bastante libertad. Y dices, ¿para dónde hostias voy? Aunque me han informado para dónde puedo ir. Pero exactamente tampoco sabes muy bien. Llegas a oír la música bastante bien. Se oye la música al fondo y todo. Está chulo, Y ahí vienen dos. Uno pequeñajo. Y él. Y su padre. El padre que lo parió. ¡Hostia! Estaba yo distraído. No me acordaba yo de que aquí hay que tener cuidado porque hay trampas por todos los sitios, macho. Esto es todavía más troll que Dark Souls, ¡Mapa! No. No hay mapa.
¿Quién quiere un mapa, no? Pudiendo ir a pelo. De momento no sé para qué sirve eso, no podremos utilizarlo. Vale, pues nos hemos venido aquí a dar una vuelta para comprobar que no es por donde hay que ir. Porque no puedo. Espera, igual sí puedo. ¡Cojones! Claro. Que hay aquí un cofre escondido, ¿eh? Un mazo de iba a decir verdugo. De verdugo. Vale, en plan coña y tal. De buen rollo, ¿eh? De verdugo. Mazo de verdugo. Pues vamos a ver en el equipo si puedo llevarlo y... Vanguardia de caballero. No puedo. De todas formas, un gran martillo. Pero el ataque es más bajo, ¿eh? Así que me va bien con el hacha. Claro, es que se apoya muchísimo en Dark Souls este juego. Muchísimo. Lo que pasa es que es un estudio independiente indie. Se llama Ska Studios, es el segundo título. El primero era Salt and Sanctuary y este es Salt and Sacrifice. Y están chulos. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Que os ayudo yo. Vale, pues ya hemos visto un poco la zona. Ahora lo que hay que hacer es tirar para allá. Perfecto. Muy buenas, Miquel. ¿Qué tal? Bienvenido. Nuevo suscriptor de hace poquito, ¿no? ¿Hace media hora? ¿Una horita? Bienvenido, tío. Espero que por lo menos pasemos buenos ratos por aquí, ¿no? Que para eso estamos. Tiene buena pinta, está bien. Lo que pasa es que el juego me está pareciendo un poquito cabrón, ¿eh? Nada más empezar. Pero bueno, ya sabéis que Salt and Sanctuary o estos, los Ska Studios, son un poquito cabrones, ¿eh? No es fácil. También tienes que escuchar muy bien cómo jugarlo. O sea, tienes que prestar mucha atención a cómo jugarlo. Porque por no prestar atención a veces pasan cosas y luego te revientan. Justo hoy. Pues bienvenido. Vamos a reventar a este. Lo que pasa es que aquí o no hay parry o no lo he visto, ¿eh? Y eso lo echo muchísimo de menos. Porque me encanta. A ver, vamos a ver el sistema en ajustes. Quiero ver, porque no he visto la entrada, cómo va. Izquierda, derecha, arriba, abajo, ataque fuerte, cambiar arma, saltar, interactuar, esquiva, correr, bloqueo. Arma a distancia. Usar objeto. Siguiente objeto. Gestos. Mira, lo de los gestos no sabía yo. Mirar a la derecha. Mirar arriba, etc. Objeto anterior. Vale, supongo que tengamos una antorcha también como en el 1, ¿no? Pues no veo el parry por ningún lado. Si no, ya nos informarán. A lo mejor este escudo no usa parry. Si podemos mirar alrededor, desde aquí. El co-op, pues no tengo ni puta idea, pero el cooperativo en el juego anterior es un jaleo, ¿eh? Necesitas, pues eso, como pasa en Dark Souls, un objeto clave, y es que se gasta, como pasa en el 3, con las ascuas y eso. Y era un jaleo un poco extraño, por lo que me contaron, porque yo quería jugarlo en cooperativo, el 1. Pero al final desistimos porque digo, mira, va a ser un coñazo bastante grande. Es la putada que en algunos de estos títulos te lo ponen difícil, ¿no? Para imitar un poquito el estilo de Souls. Pues aquí estamos, dándole al segundo. O sea que lo has disfrutado bastante. ¿Qué tal? ¿Qué tal el juego? ¿Cómo lo ves? ¿Difícil? Porque yo creo que empieza duro, ¿eh? Urix, el coleccionista de orejas. Bien, ¿y la mía la va a tener en su colección? Pues posiblemente, porque es que me quita mucha estamina de cada golpe. Así que casi es mejor esquivarle. ¡Qué cabrón, tío! Somos lentos, ¿eh? Lo que pasa es que él más. Menos mal, pero como me pille me viste de torero, ¿eh?
¡Hostia, casi me engancha! ¡Que me quedo sin estamina! ¡Que me quedo sin estamina! Aquí chupa mucho la estamina, ¿eh? Vale, hijo puta. Ven aquí. Me quiere partir el culillo, ¿eh? Bueno, de momento no me ha tocado, ¿eh? Vamos a... Estamos o teniendo mucha suerte o lo estoy haciendo muy bien. También es el primer jefe. Un poquito de benevolencia, ¿no? Por parte de la compañía. Digo, hijo de puta. Benevolencia, decía yo. Benevolencia, decías. Espera, espera. ¿Qué me parte? Quita mucha vida, ¿eh? Se está poniendo farruco. Se está poniendo bastante más divertido esto. ¡No! ¿Pero para qué te curas? Me he equivocado de botón. Quería hacer otra cosa. ¿Es ahí? Vale, es ahí. Le tiro un hacha. Cómete otra. Hostia, se pone muy tonto, ¿eh? Ahora. No sé cómo. No me ha dado porque Dios no ha querido, como se suele decir. A la ponte tontaco. Hostia, hostia, que viene. Vaya. ¿Cuánto quitar las hachas? ¡No, tío! Me reventó. Me ha pillado en el aire. Pues es que te mata de dos golpes, como quien dice. Hostia. Hombre, inténtalo, no lo sé. A lo mejor a mí me parece un coñazo. Por lo menos es la parte, es lo que me dijeron. Entonces, bueno, yo confío en la persona que me lo dijo porque quiso pasárselo con un amigo. Pero tienes que tener muchos altares de piedra, muchas historias y luego al final pues eso se agotan. Entonces muere el amigo o acabáis tal parte, quiero imaginar, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es en Dark Souls 3, por ejemplo, también es un poco coñazo por ese lado. Pero bueno. Quieras que no, pues conseguir bastantes ascuas, por lo menos. A mí no me ha sido muy difícil. Y lo único, pues que solo puedes hacer una parte hasta el boss. Luego tienes que volver a llamarlo y tiene que tener uno de los dos una parte no hecha, sino nada. Pero bueno, oye, no pierdas la ilusión, joder. Bueno, pues otra vez. Ahora tengo miedo de que me mate. Antes iba muy confiado porque digo, va, este me va a comer los huevos. Y ahora tengo miedo de que me mate. Fijaos cómo cambia el cuento, ¿eh? ¿Te ha gustado esto? No, no le ha gustado. Y básicamente la forma de responderme ha sido darme una hostia en todos los picos. No, tío, que es casi me mata. Es que ese es el tema, tío. Qué putadón. Voy a morir. ¿Crees que lo tienes? ¿Eh? ¿A qué estoy jugando? ¿Por qué tengo tanto miedo? Parte el lomo. ¡No! Otra vez no. Otra vez la misma mierda. Bueno, ¿podemos con él? Vamos a confiar en que sí, ¿verdad? Hostia, es que, mira, me quita el 80% de la vida haciéndome ese combo. Si me engancha otra, me revienta. Es que hay que ver cuándo salta alto y cuándo no. Venga, pero saltan condiciones. Mamón.
¡Hostia, ese combo! Joder, ahora no hay Dios quien le pille, ¿eh? Se da la vuelta enseguida. Hostia, tengo miedo de que haga lo otro. No, estoy muerto. Joder, le quedaba un toque, tío. Le quedaba un toque, macho. Yo creo que me confié, ¿eh? Es que además estamos a nivel 1, no hemos podido subir nivel todavía. No, no sé dónde ni cómo se sube de nivel, ¿eh? Te la dedico, Arpía. Esa muerte va por ti. Que lo sepas. ¿Te ha gustado? ¿Perdí las almas? Porque no las cogí antes, yo creo. Qué puntada, macho. Es que así no se puede, ¿eh? Esto no es serio. Esto no es serio, hostia. Salta bien. No quiere. Venga, lo valiente. Vale, me he emocionado dándole golpes. Quizá debería darle menos. Es que ya la paciencia me come, ¿eh? La paciencia. Falta de paciencia, más bien. Me come. Vale, ya se empieza a poner tonto porque le he quitado la mitad de la vida. Y ahora ya pues hay que tener muchísimo cuidado con lo que haces con el paisa este, ¿eh? Otra vez. Otra vez la misma mierda que me hace. Quieta. Quieta, cabrón. Muérete. Pues se me va a matar. Me va a matar. No me ha dejado. Esta vez ha sido por ansias, ¿eh? Pero es que al final acabo dando puta pena. Porque por ansias. A ver qué hace esto. La sanguivalla, digo yo que será como los frasquitos pequeñitos, ¿no? No estoy yo muy centrado hoy ya, ¿eh? No estoy yo muy centrado. Pues tendrá que ser cuatro veces. Pues si me mata tres o cuatro veces el primer jefe. Pues cuando llegue al segundo, va a tener que santiguarme, Ya me voy quedando sin estamina, ¿eh? Y la recuperación luego es mucho más lenta. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con que si la abuela fuma. Quita, pesado. Vaya cacho de hostia que me ha metido, maja. Thank you.
Ahí lo tenemos. Ya está, hombre, no era para tanto. No era para tanto. ¿Qué pasa, Agus? ¿Qué tal? El campeón, 15 de experiencia. Vale, perfecto. Pues nada, 15 puntitos de experiencia. Ah, coño. Aquí estaba aparte. Agus Valverde. Igual de difícil que el dragón de ayer. Al final no era muy complicado, era simplemente ponerme una armadura. hacer cosas, que no hago cosas. Y claro, luego tiene... Pues... Pasa lo que pasa. Esto no puedo usarlo de momento, ¿no? Parece que no, porque no tengo... No me han informado de que puedo hacerlo. O sea que necesitaré de momento un poder que no tengo. No suelta, la ha agarrado, ¿eh? Gancho de agarre, herramienta de inquisidor encontrada. Vale, pues ya tenemos el gancho de agarre. ¿Cómo va esto? Salta y pulsa RT mientras estás en el aire. Hostia, pues me gusta mucho, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Ídolo adorado, que supongo que eso es para el cooperativo. Hostia, no lo tenía pillado yo el punto a esto, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas para el lado contrario? Ahora, si antes subió. Ahora. Vale, ya le pillé el rollito. Pues como esto vaya en ciertos barrancos, igual me corono, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Ahí no puedo subir, ¿eh? Muy buenas, Daniela. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a todos, chicos. Bueno, pues venga, vamos a... Sí, porque es que se parte las piernas a la de nada, ¿eh? Pobrecillo. Mira, pero se le partí la espalda. Y el pecho. Mineral de rumbre. Pues todo va a ser para mejorar armas, para hacernos nuestra propia armadura, etcétera. Me imagino. Esto me quiere sonar. No sé por qué. Estas puertas me piden requisitos, ¿no? Devora dos corazones de magos identificados para continuar. O sea que hasta que no mate a dos más, no voy a poder. Pues no sé, pero venga. Vamos a darles un poquito de amor, ¿no? Están faltos de cariño estos. Ahí tenéis, bonicos. Coño. Es que hay mucha mazmorra por aquí, ¿eh? ¿Otro poder que me hace falta? Seguramente. Por aquí no se puede ir. El gancho de Sekiro. Estos no ocultan haber adoptado cosas de From Software, ¿eh? Y tiene su rollo. Vamos a por esos. ¡Ostras, que no tengo vida! ¿Cuándo ha llegado el momento, aunque tenía la barra de vida tan pequeñita? No me he dado yo cuenta. Madre mía. Pues ahora me hubieran dado un golpecito y nada, me hubieran mandado para el otro barrio. Bueno, espera que todavía estamos a tiempo, ¿eh? Esperad que todavía estamos a tiempo que se llega. ¿Será cabrón? ¿No? Bueno, mira. Quería bajar y he bajado. Quería bajar y he bajado. Ahora tú, ¿bajas o no bajas? Ya está. Calandracas. En alto, dicen por ahí. Cabrones que sois, ¿eh? ¿Cómo se os quiere, eh? ¿Terras del infierno?
Hostia. Bueno, va. No pasa nada. Pues que me equivoco de botón cada 2x3. ¿Qué os parece? Vale, pero me he dejado una parte por explorar un poco más abajo. A ver si ahora no me parto las piernas, ¿eh? Y la pregunta también luego es, ¿podré subir? Espero que sí. ¿Dónde hostias estoy? Míralo. Para habilitar el atajo. Y aquí es que tenemos un sitio para guardar. Ok. ¿Descansamos? Ah, venga, descansamos. Y así conseguimos a algún alma más. Volver al campamento. Si vuelvo al campamento, ¿podré subir de nivel? Quizás sea eso. Va a volver a salir los bichos, pero es que iba muy mal yo ya. Pues tengo que hacerlo de nuevo. Pero bueno, que no hay problema. Por lo menos los cofres y eso ya están cogidos. Parece que vengan por ti, ¿eh? Vale, pero no con esa ansia, no con esa ansia. Hijos de puta, tío. Correr va a servir para algo. Ya lo estoy empezando a ver. Llego ahí, tíos. Qué rabia, ¿eh? Porque luego hay que hacer mucho backtracking, es que lo estoy viendo. Obelisco, pues si lo llevo a saber, pronto estoy. Vamos. No parece que den muchas almas, ¿eh? No sé para qué lado debería ir, pero yo he tirado para la izquierda. Joder, pues echo de menos ese parry, ¿eh? ¿Quién coño es este? Hola. Eres un inquisidor, ¿verdad? Con el rito del martirio mágico y todo. Sí. Escucha, si sube los riscos que hay a nuestra espalda, hay un árbol en lo alto. Un árbol parlante. Me dijo que quería hablar con alguien que hubiera devorado el corazón de un mago. ¿Lo has hecho? ¿Has devorado el corazón de un mago? Creo que sí. Entonces tal vez sea hora de que comiences tu travesía. En la garita, más abajo, hay un cadáver abrasado por una extraña corrupción mágica. Si investigas el cadáver, tal vez te guíe hacia un piromante. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Vale, pues no hay mucho más. No sé si podré pegarle o no. En la garita. Abajo en la garita. Claro, a ver si salto por ahí no voy a poder entrar luego. Vamos a tirar. Venga. Cacería de mago identificado descubierta. Devora Arzantín. Vale, pues ya tenemos otra ubicación. Has devorado Arzantín. Sigue el rastro de ascuas hasta el piromante. Derrótalo y devora su corazón. Y podría comenzar esa aventura. Tirando por aquí. Quizá.
Lo que pasa es que lo del árbol parlante, tíos. Pues como que me interesa. Se pone interesante, sí. Vale, ya está activado. Vamos a tirar para el árbol parlante ahí arriba. Era de aquí, ¿no? Sí. Vámonos. Te engañé, ¿eh? Quien se encuentra ante mí ascendido a esta colina en busca de ayuda para sacrificar a los magos. Pero quien se encuentra ante mí todavía no ha matado a ningún mago. Quien se encuentra ante mí todavía no es digno. Prueba tu valía, devora el corazón de un mago. Cabrón. Pues entonces no devora el corazón de un mago, pero... Ah, vale. Soy un mierdecilla todavía. Pues yo espero... ¡Hostia! Pues aquí hay un mago, ¿eh? Lo acabo de ver. Y me he giñado un poquillo, ¿eh? ¿Este? Esperaos a ver que va a ser divertido esto, ¿eh? ¿Se matan entre ellos o cómo va? Qué divertido, ¿no? Se ha ido corriendo. Devora un corazón y podrás continuar. A ver qué me cuenta este. Lo sube. Mamotreto. Es algo complicado, ¿eh? Alabados sean los dioses, un inquisidor. He vuelto de un viaje a la aldea Cenizarroyo, solo para toparme con lo que había sido de ella. Hasta me había olvidado, está mal traducido, de los sellos protectores de la aldea. Muchas de las puertas están intransitables mientras los poderosos magos sigan deambulando. Si puedes destruir a un mago identificado, y me refiero a devorar de verdad su mezquino corazón, conseguirás superar los sellos protectores de la aldea. Muchos magos sin nombre deambulan por la aldea Cenizarroyo, pero solo devorar el corazón de un mago identificado te permitirá superar estos sellos protectores. Vale, genial, pues me parece bien. Así que tenemos que ir a partirnos la cara con el tío ese, ¿eh? Hay que talar ese árbol, ¿eh? Por la insolencia, es que no puede ser. Me dice que no soy digno, os lo podéis creer. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo, ¿eh? O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí abajo, ¿qué cojones? What the fuck, tíos. Más puertas. Un corazón. O sea, que hasta que no reviente al tío ese, como sea, no hay otra cosa que hacer. Pues qué bien. A ver. Una cosa que no hemos probado aún. ¡Hala, hala, hala, hala! Que no te había visto tú, Antonio. ¿Qué pasa, tío? Una cosa que de momento no hemos probado, pero podemos probar, oye, hay que, las cosas están para probarlas. Vamos a volver al campamento. Volvemos al campamento, luego espero poder viajar entre obeliscos. Como me toque dar la vuelta entera, también has caído con el juego, yo también ando jugándolo ahora mismo. Te lo has pillado, viciado. Ahí no te pierdes un Souls, ¿eh? ¿Qué pasa ante tío? Tu cacería diverge ahora, Inquisidor. Tienes ante ti dos posibles marcas, tuya es la decisión de escoger cuál perseguir. Hay un piromante llamado Arzantín, que ha dejado una marca corrupta de la realidad en la aldea Cenizarroyo, un cadáver quemado en la garita que sigue agonizando. Y también un criomante, Celus Zend, encuentra una de las víctimas congeladas e irás por buen camino. Con tu marca mágica puedes comunicarte con la víctima de un mago para revelar el camino de esa repugnante criatura. Que los dioses te acompañen, Inquisidor. Defensora, arruinadora, crimen, rumores... Vamos a ver.
puede que una inquisidora defensora, pero también sabes bien, como yo, ese rango no significa prácticamente nada ante los inquisidores de la marca. Puede que tenga cierta autoridad especial, pero la mayoría del tiempo, mi función es la de un contable con prestigio. Runadora, confío en que ya habrás hablado con Muertela la Runadora. Sin ella, el Valle del Absolutor no sería el bastión estratégico que es. No comprendo del todo cómo funciona, pero Muertela la Runadora dice oír mensajes que la mayoría no oyen, y esos mensajes se escuchan más altos y claros cuando los magos están atormentados. Tal vez alguna fuerza habla a Muertela la Runadora para guiarla. Puede que los propios magos deseen ser destruidos. Para mí lo importante es que los mensajes de muerte la Runadora que recibe hacen que la erradicación de los magos del reino de Alta Petria esté más cerca. Madre mía, lo que hay que leer aquí. ¿Llegáis a leerlo vosotros? Crimen, mi crimen. Uno muy triste, de hecho. Estaba en Yardon durante una gran pugna. Algunos otros campeones y a mí nos encargaron proteger a unos granjeros. Fui descuidado y dirigí mal una patrulla bajo mi guardia, y el flanco occidental quedó expuesto. Los bandidos se aprovecharon de ese error. Luchamos contra ellos, pero entre los que perdieron la vida en el ataque se encontraba un compañero, el defensor Hayek. Si solo hubieran perdido la vida de campesinos, no habría sido mayor inconveniente, pero la muerte del defensor Hayek suponía que yo debía pagar un precio. Escogí la vida inquisidora de la marca porque una vida en guerra sigue siendo una buena vida. Rumores. Un criomante llamado Celus Cent dejó una marca corrupta de la realidad en la aldea Ceniza Arroyo. La víctima congelada de Cent parece un frío perpetuo en algún punto hacia el oeste entre el imponente castillo Cima Ceniza y la cueva Enraizada. O sea, ahí nos están contando que la víctima congelada de Cent parece un frío perpetuo en algún punto hacia el oeste entre el imponente castillo Cima Ceniza y la cueva Enraizada. O sea que por ahí va la cosa. Pues a ver qué podemos hacer. Había cosas por aquí escondidas. Había, bueno, espera, aquí puedo subir de nivel. Yelmo, barril, bolsa antifaz. Armadura pesada. Y podría mejorarla. Claro, pero queda exactamente. Información. Es que es eso. Tengo nivel 1 de momento. Nivel 1. Subiría la defensa, fuego, etcétera y tal. Bueno, pues vamos a mejorar la armadura. ¿La puedo mejorar otra vez? ¿Y el arma? No puedo, ya no me queda piritaniza. O sea que la he jodido, porque claro, podía mejorar las armas. Fabricar equipo, aquí puedo fabricar equipo. Dagas, cositas de piromante y todo eso, pero que no... Un talismán, aumenta la defensa contra el fuego. Este efecto se acumula con otros talismanes, pero efecto reducido. Y no puedo, tampoco me llega. Necesito más cositas. Tengo uña tiznada, pero necesito un pulmón ceniciento y un saco, bueno, y sacos de jalea. ¿Alguien entiende la historia? Pues calla, que esto se entiende un poquito mejor, ¿eh? Antes me tiro por un puente, dice por ahí Dante. La historia la vas formando tú leyendo prácticamente todo. Eso es. Has venido a este puesto avanzado abandonado para devorar magos. ¿A qué esperas? Sí, voy a Ceniza Arroyo, yo creo. Tenía que haber mejorado la hacha, pero como soy gilipollas, bueno, pues por lo menos tengo más defensa, pero no pego tanto como debería. Como hubiera querido, claro, me lo he gastado todo en drogas y... Pues qué mal, tío. Porque, a ver, podía también haber subido el número de estos. Bueno, de momento no puedo. Sí, me dicen lo mismo porque empezábamos en Ceniza Arroyo. Pero en Ceniza Arroyo hay algo que hacer. Entonces, tengo tres frentes abiertos.
Has descubierto el rastro de un mago identificado, un piromante, pero ¿lo has devorado ya? Regresa a la aldea Cenizarroyo y devora al piromante. Venga, que sí. Sí, mujer. Pues vámonos. Y cada vez que quiera viajar, pues nada. Va a ser eso. O sea que lo primero que vamos a hacer es derrotar al piromante. Pues nada, derrotar al piromante, lo que hay. Cara, hostia, es que volví a salir por aquí. Pero bueno, como no he podido mejorar el arma, pues ya está. Aquí no hay para trepar, ¿no? Sí. Buenas, Coloso. Siempre saluda igual, ¿eh? ¡Vámonos, chavales! Mira lo que de puta madre. Sabía que por aquí podía ya hacer algo. Hostia, otra vez la misma mierda. ¿Qué cojones es esto, tío? Cacería de mago identificado descubierta. Devora. Devóralo. Comenzar cacería de mago identificado. Devora. Acelus Cent. A ver ahora qué pasa, tío. ¿Me lo puedo dar? Uf, ya verás ahora. O sea que estoy pillando otro camino más. Estoy yo cojonudo, ¿eh? Por los dioses, estoy a salvo. Gracias, Inquisidor. Me llamo Arnald el Comerciante. Regresaré al Valle del Absolutor, donde abriré mi tienda para comerciar. Ya era hora. Emprenderé mi regreso al Valle del Absolutor. Ya era hora. ¿No te puedo abrir el barril ese del chisme ese? Puedo subir por aquí arriba. Y también puedo viajar para allá, a la derecha. Vamos a ver qué hay aquí arriba, que igual hay algo interesante para coger. O igual no, ¿eh? ¿Te gustaba más el 1? A mí me gusta esto, ¿eh? Me gusta el HV, ¿eh? Ahora el tema es, ¿quiero seguir subiendo o podía haber ido por el otro lado? Es que joder, ¿eh? Dubitativo, dubitativo, Maloney. Porque claro, hostias. Va, venga. Me voy a dar más vueltas. Lo que pasa es que luego me dejaré un montón de cosas sin hacer. Ya verás qué divertido. ¡No! Pues mira, ya está. Se me ha ido el dedo, macho. Se me ha ido el dedo. Pero os juro que se me ha ido el dedo una puta barbaridad, ¿eh? No quería poner la F, se me ha ido el dedo. Pero es que es verdad que se me ha ido el dedaco de una manera bestial, ¿eh? Pero muy bestia. Le he dado sin querer. Y me he caído, claro. Pero qué hijos de... Atacan de otra manera. Y tienes que darle antes al botón. Porque te comen, ¿eh?
Claro, como esta zona está corrupta, pues ahora los bichos son un poquito más jodidos. Son muy simpáticos ellos. Pero ahí está el mago, cabrón. Pero deja de seguirme. ¿Qué mierda es esto? ¿Pero qué me estás contando, tío? Pegaos entre vosotros. Mira, se lo ha zumbado, ¿eh? Y yo no he podido con él. Se lo ha zumbado, ¿eh? Se lo ha follado. Anda fuera ya. Me va a costar el pellejo esto, ¿eh? Mira dónde está el mago, que es que suelta de todo, macho. O sea, que... Tío. Nunca me fijo, ¿eh? Tú eres moda en todo tu ser, dicen por ahí. A ver qué hostias. Píllalo. Deseadme suerte. Vale, pues era algo para coger, sin más. Bueno, espera. Esto me gusta. ¡No! ¡Tío! ¡Que me muero! Mira, 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 qué malos son. Pegan a todo el mundo, ¿eh? Hala, pegaos entre vosotros. Daos duro. Espera, que yo tengo que coger eso, aunque me peguen. Tengo que coger eso. ¡Que me comen! ¡Ah, que siguen! ¿Pero qué pasa? ¡Suelta, coño! ¡Que me mata! Vale, es bueno saber eso, ¿eh? Ah, por el mago. Ya, lo que pasa que es que como que quiero investigar un poco más y no me van a dejar estos hijos de perra, ¿eh? Es que quiero investigar un poco más. Quería avanzar un poco y no me dejan. El mago me va a partir el culo, eso está claro, ¿eh? Ahí, ahí. Muchas gracias. No para de salir cosas por aquí, tíos. No paran de salir cosas por aquí. Por el mago, me dicen. ¿Queréis que me parta? Que me parta el culo, ¿eh? Bueno, ¿para qué quiero hablar con el árbol ese mágico? Son como trasgos, exacto. A ver. ¿Y alguien que me suba de nivel, tío? Porque es que yo no veo muy claro esto de subir de nivel, ¿eh? Quiero subir de nivel, pero no hay subida de nivel, ¿o cómo va? Mira, el mago está aquí. Vamos a pegarlo. ¿Pero qué cojones? Si no dejan de sacar mierdas, no voy a poder ni acercarme. Son dos golpes y se mueren, ¿eh? Tampoco es una cosa brutal. Siempre pegan ellos primero, ¿eh? Queremos sangre. Joder, pues más sangre que me están haciendo. No sé, tíos.
Madre mía, estáis ahí en fallar, ¿eh? Que si uno es calvo, que si el otro no sé qué. Pobrecillos. Sí, ya sé que os gusta verme sufrir, cabrones. Y no os cortáis ni un poco a la hora de decirlo, ¿eh? Espera. Es que tengo miedo ahora, ¿eh? Lo que pasa es que si voy por arriba... Vamos por arriba como antes. No, ya no. Vamos para adelante. No, la he liado. Pero fijo, ¿eh? Vale. Tengo un miedo a esas cosas que no os podéis ni imaginar, ¿eh? Se quedó con todo el crece pelo el jodido, ¿eh? Si es que en el fondo soy un egoísta. Pero eso ya lo sabéis, ya me conocéis. Qué cabrón el Maloney, ¿eh? Que se quedó todo el crece pelo el hijo puta, ¿eh? Sí, tengo un público que, nada, tiene mucho vicio con... Tienen un fetiche con la muerte un tanto jodido, ¿eh? Una... Por lo menos hemos llegado a un sitio donde no habíamos llegado antes. Y seguimos vivos. Eso es bueno, ¿no? Creo. No me jodas, tío. ¿Ya no hay más? Espera, voy a poder llegar ahí, ¿no? Dime que voy a poder llegar ahí. De alguna manera. ¡Que no puedo! Hijos de fruta. ¿Y ahora qué? No, no me lo creo yo. Esto no puede ser. Tiene que haber algo escondido por ahí. A mí que no me jodan. Pues nada, macho. ¿Qué es lo que hay? Sal que se va a perder. No sois agoreros, cabrones. No, lo de desmayarme con vosotros cerca ya tengo claro que no, porque es que no sé, me haríais muchas putadas y calla que no acabe yo, con dolor en el culo cuando me despierte. Es que lo estoy viendo. Vale, que no hay cojones. ¿Qué es ese aquí? Mira, que me quiere. Ven aquí. Había para recuperarse aquí al lado, ¿no? Mira, que os estoy ayudando. Podían ser un poco más considerados, pero no. Mala gente, ¿eh? Hijos de puta, tío. Pero que saltan mucho, ¿eh? O sea, estés donde estés, llegan. En el resto del juego yo iba comodísimo, pero cuando llegó Malenia, ¿eh? Madre mía, cómo me dio, ¿eh? Pero también decir que fui a fuerza y con un espadón, ¿no? O sea, y sin magias, ni historias, ni nada. O sea, lo intenté hacer así. Y sin invocar. Y claro, es duro. Es duro. Joder, pero entonces... ¿Qué mierda es esta, tío? Pues tengo que buscarle. Porque claro, el árbol me va a mandar a tomar por el ojete. Pues ahí no se puede subir, tío. Tengo que ir por la otra parte. Vámonos. Vámonos. Ahí.
aquí está. Hijo de puta, tío. ¿Cómo te odio? Ahí está el mago, ¿eh? ¿Qué mago es? Chiste malo. Esto va a crasear, ¿eh? No ha craseado, ¿no? Sí, se ha craseado, sí. Espera que apago la pantalla. Y a ver qué pasa. Salt and Sacrifice ha craseado. Pues mira qué bien. Qué putada, macho. Qué putada. Esto es una cosa que jode bastante, ¿eh? Además me ha descolocado todas las malditas ventanas, pero todas, ¿eh? Todas. Me ha descolocado todas las ventanas del stream, me las ha puesto como cuando las abro. Vaya jaleo. O sea, acaba de salir el juego y ya me ha craseado. Vaya putada. Tengo yo colocado todo bonito. ¿Qué os ha parecido? Claro, pero con katanas de sangre y mimético, pues hombre, ya es otra historia, macho. Claro, así es más sencillito. De la otra manera me las hizo pasar putas, ¿eh? Solo sirve para tener un trauma. Bueno, yo al final pude. No quedé muy traumatizado, por lo menos si quedé muy tocado igual no me di cuenta. Pues a ver ahora, continuar la partida. A ver si me ha guardado en algún lado cerca. Bueno, menos mal que me he puesto los altares. Pero es que vaya cacho de putada, macho. Porque es que ¿y todo lo que había ratoneado, qué? O sea, me ha dejado aquí. Clase 1. No me jodas. Bueno, pues por lo menos vamos a mejorar esto. Ahora puedo, claro. Pero de momento lo de subir niveles, yo no sé por dónde se suben niveles por aquí, ¿eh? Yo creo que he perdido cositas, ¿eh? Hola amigo, ¿quieres echar un ojo a mis mercaderías? He visto unos cuantos extraños, aquellos que regresan tras explorar suelen tener uno o dos objetos que cambio por plata de buena gana. A ver qué vendes. Mira esto. Vende un casco. Yelmo aumentado de guardia. Claro, venderá armas buenas también. Escalado a fuerza S. Ataque 8. Ataque 30, pero de momento no puedo usarlo. Es que claro. Yo lo que necesito, tío, de verdad. Si puedo comprarle un arco, pues me llega. Por lo menos, mira. Y luego tiene aquí como llaves, pero objetos claves no tiene ninguno. Mira el derrumbre.
etcétera. Me voy a marchar, pero por lo menos investigamos un poco más, porque es que igual por aquí puedo subir de nivel con alguien y no he mirado bien. ¿Qué hay, Inquisidor? Soy Bren, el mozo de cuadra. Supongo que Xena, la arborista, te ha contado la suerte que has tenido de escapar, ¿verdad? Qué bien volver a verte. ¿Cómo te ha ido en el Valle del Absolutor, colega? Hasta hace poco, y ahora nos cuentan un poquito más de lore, ¿eh? Ojo, pero bueno, aguantad ahí, ¿eh? Que ahí vamos bien. El Valle del Absolutor solo tenía dos tiendas, y la Puerta Espejo. Con el regreso de los magos, este lugar ha crecido mucho. Casi cada día llegan nuevos inquisidores desde el reino de Alta Petria para cazar magos. Por desgracia, no todos vuelven de sus batidas. Los tipos como yo somos guerreros, pero ayudamos a la causa como podemos. No somos guerreros, te deseo suerte. Vale, a ver, de los magos. No sé mucho sobre los magos, pero no creo que sepa, que nadie sepa. Dicen que emergen de los bosques, pero nadie ha visto nunca el hogar de un mago. A lo mejor es que nunca descansan. Soy el mozo de cuadra aquí en el Valle del Absolutor. Tu montura está un poco maltrecha, pero se está recuperando de los cuidados médicos de Xena, la arborista. Y pues nada más. Aquí está la montura. Vamos a acariciarle, mira el que majo, ¿eh? Ea, ea. Claro, esquirlas inocentes, etc. Por no mirar, pues vete tú a saber, hay que mirar muy bien estas cosas, ¿eh? Incienso de luna llena. Y para abajo. Vale, pues hay que investigar. Eso está claro. Porque aquí, hasta que no encuentre yo un queco o algo que me suba a los niveles. Míralo. Míralo. Claro, es que no puedo seguir con nivel 1, pero me va a partir el culo, tío. Un seguro de vida. Tengo por ahí seguro de vida. Ya me lo encaromaron en su momento. Vale, nivel 1. Nivel 2, 3. Ah, pero es que esto va a la salud. Claro, pero si quiero nivel a otras cosas, ¿qué? Vale, aceptamos subir a la salud. Ahora. O sea, sin más. De momento solo aumenta la salud con los niveles. Y la resistencia y todo, tío. Info. No puedo bajar a resistencia ni hacer otras cosas. Pues nada. Tomar por culo. Algo más de salud. No hay otra. Y vamos al árbol de habilidades, a ver qué podemos escoger. Porque tenemos varios puntines, ¿eh? ¿Para dónde tiro? Eso sería para fuerza, claro. Todas las demás cosas serían por ahí. La resistencia. Vamos a hacer un zoom. Madre mía, qué locura, ¿eh? Gana un punto de aguante. El aguante determina la carga máxima de tu equipo. Esto sería para un punto de convicción. Mejora el ataque de las armas que escalan con convicción, que no tengo ni puta idea. Esto es para poder llevar martillos de clase 1. ¿Martillos de clase 1? Espera. Tengo un martillo de clase 1, ¿no? Gran martillo de clase 1. Pero bueno, de momento me da un poco más igual. Vale. Vamos a subir de nivel lo que... Porque dice que hace Chinorris... No, a ver. ¿Qué pasa? ¿Eh? Córtate un poco, Dante. Jugué un poquito, lo probé un poquito, pero me gusta más la ambientación medieval y todo eso.
es eso. Pero sigo pensando en darle una oportunidad. Pero como me pinches, no le doy, ¿eh? Subir nivel árbol de habilidades, vale. La cosa sería tirar por aquí. Un punto de vitalidad. Puntos de vida máximos. Vale, pues vamos a darle a la fuerza, porque a la fuerza, vamos a fuerza. Ahora la cuestión es por dónde cojones tiramos. Porque esto estaría bien para poder llevar, ¿qué? Gran filo de clase 1. Gran filo de clase 1. Vamos a tirar por aquí de momento. ¿Y esto qué iría? Habilidad de clase, empuña armas tipo vanguardia de clase 1. Dando de fuerza a fuerza... Armas de vanguardia. O filo. Me tiene jodido esto, ¿eh? Aquí podríamos llevar... Espadas a dos manos, etc. Bueno, venga, vale. Te lo compro. Pues hemos subido de nivel, tenemos un poco más de vida, vamos un poco mejor y ya sabemos que pues aquí entonces es donde podemos subir de nivel, básicamente. Mira, ya sé cómo se cogía saquito este. Otra. Espérate a ver. Le voy a dar la vuelta. Porque creo que he cogido... más y a lo mejor puedo subirle un nivelito, ¿eh? Insuficiente. ¿Cuánto nos pide? 540. Faltan 90. Voy a mirar en el inventario si tengo algo de sal. ¿Este anillo lo tengo equipado? Ahora miramos, a ver. Legendario material. Porque todavía no sé nada de nada. Pues va a haber que volver a viajar. Mucho me duela. Pero lo que... Muy buenas, Jaime. Bienvenido. No, pero a ver. Es que eres muy contundente con todo eso. No he dicho que... Es que me llama menos la atención y hay muchos juegos que jugar. Eso es lo que me ocurre. Entonces es eso. No es todo o nada, en mi caso. Yo no soy todo o nada. También tengo grises por ahí. Pero me llama menos. Me llama menos, eso es cierto. Ahora sí, a ver si el mago no vuelve a clasear. Joder, íbamos por él, macho. Pero es que así no se puede. Así no se puede. Crasea el juego, macho. Me pasa con todos los lanzamientos. Todos me tienen que crasear el primer día. Y a veces el segundo. Es la hostia. A ver si ahora sí. Que estoy del mago ya hasta los huevos, ¿eh? No me dejo cosas. Con el Diógenes que acabo yo teniendo en este tipo de juegos, me vician que flipas. Tengo que cogerlo todo, ¿eh? ¿Pero qué dices, muchacho? Mira qué cacho de hostia que me ha metido. Repito. ¿Pero Elden Ring lo tienes?
Arpi, no te he visto yo jugar a Elden Ring, cago en la leche. Ah, sí, me habías dicho que se lo habías pillado a tu hijo, que tu hijo se descojonaba y todo eso. Te lo pasa muy bien, riéndose de su madre. Qué poco respeto, ¿eh? Qué poco respeto. Vale, a ver si ahora es verdad que no. Que no me parten el lomo, macho. Que es que a la mínima, tío. Ven aquí, guapo. Ahora. Pero sigo diciendo que parry tiene que haber, ¿eh? Lo echo de menos. Siempre estoy yo en la parra. Es que además no es por ahí. Me está molestando el pelo. Vale, venga. Veo un viento helado emerger por debajo del castillo Cima Ceniza. Con la entrada prohibida, Celusten nada en una fría desesperanza. Vale, veo un viento helado emerger de debajo de Castillo Cima Ceniza. Devora a Celusten. Sigue el rastro de frío hasta el criomante. Está algo mal traducido, ¿eh? Derrótale y devora su corazón. Y me van a dar esas cosas. O sea, vamos por él. Como dijimos que íbamos por él. Comenzando cacería. Y hay que seguir el hielo. Vale. Voy a dejar de ser tan metódico con todo. Buah, está ahí ese tocando la picha, ya verás. Me pegará un hostión. Ahí está, ¿eh? El simpático. Le vamos a llamar. A ver si me puedo equipar algo. Porque ese cuerpo a cuerpo no estoy viendo, ¿eh? Hostia, es que... No, tío, que es que... No, tío. ¿En serio? Eso, revienta a tu colega. A mí déjame en paz. Puto mago de los huevos, ¿eh? Ven aquí, desgraciado. Le están pegando a todos, ¿eh? Y se va. Vale. A ver si no crasea y podemos seguir. Tengo que seguir el rastro. Le va. A mí ahora ya me va bien. Lo que pasa es que hay que hacer unas cosillas. Yo tengo una 2080. Y me acabó yendo bien, pero al principio me iba mal. Hay que actualizar los drivers y hacer unas movidas por ahí que ponía. Ya no me acuerdo todo lo que había que hacer, pero vamos, lo hice en su momento, ¿eh? Y mejoró, ¿eh? Vale, a ver, espabilado. Y se pira. Uy. No. Ah, mira, si le pega a ese, yo contento, ¿eh? Ya que se pira, ¿eh? Buah, le hemos dado bien duro, ¿eh? Podemos. Hostia, que se sigue ahí, ¿eh? Vamos a esperar que haga algo.
Vale, otro tieso. A ver si sobrevivimos, ¿eh? ¿Qué dices? No, estoy jodido, estoy bien jodido. Va bien protegido, ¿eh? No hay Dios quien haga nada. Voy a dejar de recoger cosas del suelo, porque es que pierdo tiempo. Bueno, ahora voy a coger las cosas del suelo. Vamos a ver qué hace esto. Sí, te rellena un poco de vida. Ah, mira, esos me defienden. Acaba de sacar otro un poco más gordo, ¿eh? ¿Y ahora dónde está el rastro de hielo, macho? ¿Por aquí arriba? Pues lo que me faltaba. Por aquí, ¿no? A ver, con cuidado, ¿eh? Vale, machacar. Yo creo que es por aquí, por las escaleras. Tengo que subir un poco. Ahí arriba tiene que estar el desgraciado, ¿eh? Hostia, ¿y ahora es jefe? Ahora, después de darme toda esa paliza, me lo voy a... Seguro que no me lo cargo. Me mata, me revienta. Me parte el culo, tío. ¡Que me mato! Qué bien, me he comido dos seguidas. Vale, o espabilo o me espabila. Yo creo que me va a espabilar. Vale, por lo menos ya tenemos el jefe ahí. Se nota bastantes mejoras, ¿eh? Es que me quedo aquí a coger cosas, pero hasta mañana, ¿eh? Vamos, pégale. Claro, es que además ahora de camino, pues no hay más que mierder de estos. Venga, ¿podemos con él? Bueno, podemos con él. Sí, el gameplay es menos tosco, ¿eh? Mola más. Aunque bueno, sigue siendo algo tosquete, ¿eh? Pero bueno, eso es porque la jugabilidad la han hecho así. Dale. Dale duro. Mira, mira, por lo menos he aprovechado a darle un poco. Que él no se ha quedado corto tampoco. Porque me ha untado. Hostias, ¿dónde está la comida? ¿Pero qué me estás contando, tío?
Puedo con él, puedo con él, puedo con él. No puede ser, es que me hace carambola con todo, tío. Tengo que echarle paciencia, no tiene mucha vida, no es tampoco una cosa imposible. Es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Ostras, macho, ¿pero me he comido? Es que no me fijo, ¿eh? Fuera, hombre, fuera. Devorado. ¡Cómetelo! Me lo he comido, ¿no? ¡Toma! 10 puntitos de experiencia. ¡Hala, qué de cosas! ¿Y esto era el mago? ¿La mierda esta? El reconfortante frío me abandona. La propia vida me abandona. No hay esperanza en este lugar. Solo desesperación. Tu destrucción trae esperanza. Estoy de acuerdo. Tu destrucción trae esperanza. Podrás destruirme. Pero la esperanza se extiende y no cesa. El calor que se alimenta de la rabia toma esta frágil forma. Pero el frío sigue roto. Y casca. Ha estado bien. Ha estado bien. Me ha gustado. Guay. Pues vamos a ver. Entonces hay una cosa hecha ya. Ya voy a poder pasar por ciertas zonas. Anda, espabilado. O sea, que me hacen aquí entre los dos el sándwich, ¿eh? Lo primero es que tenemos varios sitios para poder avanzar. Y luego, el árbol, que no se os olvide, ¿eh? Hay como tres puertas que podemos abrir ya después de haber devorado el alma de un mago. Me está gustando. Pues casi más, ¿eh? Casi más fácil, sí. Lo que pasa que es que ahí me pilló pues mal. Me pilló mal, me pilló jodido. Y me acabó dando. Entonces, ¿ahora qué? ¿Nos vamos a subir de nivel? Nos volvemos, ¿no? Aquí había algo. Claro, que era lo que quería coger yo en su momento. Vamos a volver al campamento. Vamos a subir un par de niveles, que yo creo que se puede. Vamos a ver si podemos mejorar algo con todo lo que nos han dado. Y vamos a hablar con esta, tía. Buen trabajo, Inquisidor. Has liberado la aldea Ceniza Arroyo de las frías garras de Celus Zen. Si todavía no lo has hecho, te recomiendo llevar a Zaquiel el Corruptor las reliquias que hayas recogido de su cadáver. A Zaquiel el Corruptor. Si quieres sobrevivir en esas tierras, tendrás que aprender a usar la esencia misma de los magos en su contra. Mediante el carnificio, incluso la magia más retorcida puede convertirse en una herramienta para los justos. Ok. Aquí algo de los rumores. Una caballera solar está buscando reclutas en la aldea Cenizarroyo. Deberías poder encontrarla sobre los riscos que se encuentran por encima de la ciénaga Musgo Gris. Un túnel de contrabandista bajo la garita del distrito Alto Arco debería llevarte hasta ahí. Pues no sé, espero acordarme de todo. Pero vamos, me alegra ver que has vuelto de una pieza. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Tarunan, cuéntame algo. Alabado sea su nombre. Como dios de la forja, su carne se combinó con la de Alix,
dios de la furia ardiente, y dicha unión se llamó Mangan, hijo divino de metales resplandecientes. Bah, mírame, hablando sin cesar sobre los dioses. Yo solo sé que hay algo divino en el fuego de mi forja y en la melodía de los metales. Metalero. Como mola, ¿eh? Más sitios para visitar. Aquí va a ser hartada. Va a ser hartada. Pero bueno, la cuestión es que si subo mucho de nivel esta arma, luego, bueno, esta arma o lo que sea. ¿Hacha arrojadiza? No. Es que las hachas arrojadizas no me gustan, tío. Pero bueno, parece que quitan más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo estar. Aquí arriba lo pillé todo. Hola amigo, ¿quieres echarle un ojo a mis mercaderías? Pues no sé si te quiero comprar algo o no, ¿eh? Si te digo la verdad, no sé si te quiero comprar algo o no. No, paso. Nos vemos, colega. Vamos a seguir un poco. ¿Qué hora es? Ostras, se me pasa el tiempo rapidísimo, ¿eh? Me estáis diciendo que llevo casi 2 horitas. Vamos a subir de nivel. Me siento un poquito más fuerte. Bien. Sal insuficiente. Árbol de habilidad. Ok. ¿Qué es esto? Armadura de clase 1. Lleva armadura ligera de clase 1. Armas gran filo, clase 2. Es que tengo que decidir, ¿eh? Espadachín de clase 1. Armas cuerpo a cuerpo tipo katana. Es que, no sé muy bien a qué ir. Pero bueno, ya que cogí armas de filo, habilidad de clase. Porque esa es la habilidad de clase mía. Esa es otra habilidad de clase. Entonces alrededor más o menos está lo que debiera molarme. Los puntos de determinación, Dante, ya que has estado jugándolo, si sigues por aquí, ¿la determinación para qué sirve, macho? Vale, contéstame por fin, si puedes. No tardo. Dadme un minutito, ¿eh? Muchas gracias. Concentración es el maná. Es verdad que Coloso sabe también. La voluntad es la resistencia máxima, que es el... ¿La estamina?
¿Puede ser? Estamina, ¿no? Venga, dime que sí. Que eso me gusta. Pues un poco de estamina. No puedo. Amigo. Pues no sé, tío. Vamos a hacer un poco de zoom. O sea que no me llega. Algo he hecho raro ahí, ¿eh? Algo he hecho mal. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente misión. Vamos a cazar otro mago. Maravilloso, has devorado un mago. Una espiral de bruma, ¿eh? Los brumardientes son criaturas lamentables. Sus almas están invadidas por la corrupción arcana de los magos. Te prepararé un extracto de bruma, es útil en las artes rúnicas. Cojonudo. ¿Has encontrado hoja voluta, eh? La hoja voluta es una hierba milagrosa capaz de eliminar del cuerpo las toxinas más dañinas cuando se prepara correctamente. Te prepararé un antídoto. Cojonudo. Cuando encuentres una nueva hierba, hongo o mineral, tráemelo por favor, puedo fabricarte algo que dé voz a los frutos de la naturaleza. Me parece bien. Esta me fabrica cositas para poder, pues, defenderme y no morirme de putrefacción y mierdas varias. Y aquí, pues, puedo fabricarlo yo, ¿no? Puedo mejorar la munición, puedo mejorar los viales. De momento no puedo mejorar viales. Ese, claro, no sé. En principio, pues, como dice él, lo de la estamina, guante, etc. Aquí por lo menos hay un panel de cooperación. O sea que con runas y todo eso igual se puede cooperar aquí más fácil. Vamos, no tengo mucha idea. Vamos a ver qué me cuentas. ¿Has devorado un mago? Dime, Inquisidor, ¿cómo te sientes? ¿Vivo? No siento nada. ¿Qué le decimos? ¿Que nos sentimos vivos o que nos da igual? Que nos suda un poco... Un poco la chorra. No siento nada, me siento vacío por dentro. Venga, vamos a decir vivo. No hay duda, sobre ti recae la carga del rito del martirio mágico. Devorar el corazón de un mago atenuará algo el dolor que sientes. El Valle del Absolutor es un lugar tranquilo. Hay caos a nuestro alrededor, pero en este valle iluminado por la luna estamos a salvo. Vale, no hay mucho más. Estoy más muerto que vivo. Vamos a la aldea Ceniza Arroyo. Devora el Santín. Vale, vamos a devorar al tal Alzantín. Vamos a darle caña. De todas formas, este me contará algo nuevo. Lo has hecho, ¿verdad? ¿Has devorado el corazón de un mago? Sí, genial. Por favor, sube por los riscos que hay más allá a hablar con ese árbol. A eso voy, a eso voy, a eso voy, campeón. ¿Qué? Está guapo, me gusta la animación, ¿eh? A ver qué pasa.
Quien se encuentra ante mí es digno de oír mi voz y por ello puede oírla. Ah, qué bien. Hay llantos cercanos y lejanos me despiertan. El sur está invadido por una distorsión de la realidad. Habló el idioma de la puerta espejo. La cruzarás hacia Vol... ¿Gerán? Pues es que no lo sé, tío. ¿Aún no? Todavía hay tiempo. Vale, porque aquí hay unas puertitas, por aquí, que pedían caminos que piden haber matado a un mago. Uno de ellos es este, habíamos visto varios. Vale, este pedía uno. Y había otra por allá, más a la derecha, que pedía también. Entonces, bueno, vamos a hacernos esta parte, ¿no? Un equipamiento de cazador completo, ¿no? Lo que pasa es que ¿a dónde coño me llevará esto? Si me asomo un poquito más, voy jodido, ¿eh? Venga, vamos. Bienvenido, Inquisidor. Dime, ¿tu corazón resplandece como el alba? Claro que sí. Excelente, has cooperado mucho. Nos veremos en el Valle del Absolutor. Guay, cooperación del alba. ¿Qué más me cuentas? Nada más. Bueno, pues ha sido buena idea venir para acá. Aquí hay una trampa, ¿eh? Ok. La he desarmado, ¿no? Vamos a volvernos. ¡Épale! Vamos para allá. Pues tenemos un aliado más aquí, que hay un jefe. ¿O qué mierda es esto? Mina Rockcrater. Por aquí no nos han dicho que vengamos, pero bueno. ¡Ay, la Virgen! Os juro que no veo las trampas, ¿eh? Hostias. Vamos a descansar. Esto ya habíamos visto, pues, una parte, ¿no? Pero es que está esa puerta. O sea que es que al final... Ah, un corazón por puerta, no que hayas hecho un corazón. Bueno. Qué putada. Puedo subir, ¿eh? Mira que me decían algo de... Oh, macho. Estamos cojonudos, ¿eh? Que me decían algo de unos vientos ascendentes y que podría ir. Pero no, no, no lo veo, ¿eh? Vamos a seguir las cosas esas.
Bueno, por lo menos dan, dan cositas. Pero claro, tendremos que ir a hacer otra misión. Porque por aquí está todo el pescado vendido. Macho, que siempre me tiene que dar, ¿eh? Así se matan bien. Ah, pues mira. Aquí sí puedo. Así no voy a poder, ¿eh? Es que no me dejaba pasar el señor ese, ¿eh? Hostia. Está, está minándose el aguante. Vale, vale, que no habéis escrito más. De momento. Ahí andáis. Y por ahí se puede subir también. Pero bueno, yo creo que por aquí también vamos al mismo sitio, ¿no? Lo otro es como una especie de atajo. Ahora de que se ríe Coloso, pues no lo sé. Mira. Madre mía, qué gordo estás, ¿eh? El tranchetes. No, no, no crashes, por favor, no me jodas otra vez. Buah, no me han dado porque no sé, no sé por qué. Pero no me han dado. Lo había petado, ¿eh? Madre mía, pero que es que me hacen aquí el trenecito. Claro, es que entre dos, macho. Abuso, eso es abuso. Motherfucker, colega. Pues vamos bien, ¿no? A ver dónde nos lleva esto. A una muerte segura. Mira, uno que se ha suicidado. ¡No podáis pasar! ¿Dónde me lleva eso? Me llevaba mirándolo un ratico. Bah, vaya mierda. Mira, una faltriquera. Esas cosas negras que hay en las paredes no me gustan, ¿eh? Yo no digo nada.
Joder, no sabe uno si subir o bajar, ¿eh? Aquí hay una trampa. Eso es acceso desde arriba. Por algún sitio tiene... Madre mía, el gordo. Madre mía, el gordo, el donete es este. Madre que lo parió. No, no, si quiere entrar, lo que pasa es que no cabe. No pasa por las puertas, como se suele decir. Seguimos igual. Y seguimos igual. Pero esto es atajo, ¿no? Es el atajo de antes. Ok. ¿Dónde hostias estoy? No es la misma zona, ¿eh? Creo. Míralo. Eso sí abre atajo. Aparentemente yo creo que el mago está ahí abajo, pero es que yo creo que esa parte ya la habíamos hecho. No sé, a ver, es este lado. Claro, porque me está apuntando hacia abajo. Lo que pasa es que quiero experimentar, quiero ver la parte que queda de allá. Muy buenas, Westing. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. ¿Cuánto llevo jugado? 2 horas. Apenas 2 horas o por ahí. O sea, lo he empezado hoy, pues por la noche. Al salir de trabajar, después de cenar, un par de horitas llevo. Ostras, aquí está el pancetas este, ¿eh? Venga, pégale. Pégale. Pegaos vosotros. Que no vengas por mí. Respecto al primero, noto mejoras, noto ciertas mejoras. Es parecido, gráficamente es bastante más bonito y a mí me está gustando. De momento, claro, no puedo dar un veredicto ahí muy, muy concluyente. Pero vamos, a mí me está molando. Me da buena espina. Llave sencilla y piritaniza por 3. Me está generando buenas sensaciones de momento, así que no te preocupes, que no pinta mal. Aunque bueno, como dicen siempre, ¿no? Para gusto los colores, ya está, el gordaco ese ahí. Madre mía. Es que ¿dónde me meto? Si voy para allá, estoy jodido. Es que lo sé. Lo que no hay es parry, ¿eh? Por lo menos de momento, con ese personaje no puedo hacer parry. Y eso me ha jodido un poco, ¿eh? ¿Puedo bajar la escalera? Por fin. Y ahora. Que el sistema de crafting para hacer pociones da mucho palo. ¿Cómo que da mucho palo? No entiendo. Hombre, pues para hacer pociones... Tiene esos elementos, pero tampoco yo lo veo una cosa tan, tan horrible, ¿no? De momento, claro, ya veremos luego si igual más adelante pues parece un asco. Pero en principio no me molesta mucho cómo está diseñado. Pues me dejas pegarte. Yeah.
De todos modos, ten en cuenta una cosa, no a todo el mundo le gusta el mismo producto. Y eso es así, para gustos los colores, ¿no? Ahora la cuestión, como estoy haciendo atajos, debería buscar un sitio para sanar. Porque, más que nada porque me van a partir, me van a abrir el culo en dos. Anda que tiene espada, que no la había visto yo sacar la espada aquí al tío este, ¿eh? Míralo. Y es que además por aquí... Vale, pues por aquí vamos a poder subir. Y es que tengo... Tengo que abrir más parte de camino para poder ir a tiro fijo. Cojonudo. Mira, mira dónde estaba. ¡Por fin! Me puedo curar. Tengo mil y pico. Llamadme mi Edica, ¿eh? Pero voy a volver al campamento. Luego viajamos para acá. Otra vez de nuevo. Y así, pues, podemos subir un poquito de nivel, que siempre viene bien. Lo único que podía ser más cómodo, quizá, que hubiera diseñado alguna cosilla de manera distinta el juego para no tener que venir siempre aquí. Pero bueno, joder, pues yo qué sé, tampoco es como el santuario de enlace de fuego. Así que tampoco pasa gran cosa, ¿no? Las dagas. Podría usar dagas. Pero van a destreza. Esto escalado fuerza. Escalado fuerza D. Coste de bloqueo menos 15%. Y en ataque, pues aumentaría un poquitito. Va, me va a venir bien. Y si le doy otro poco. Vale. Ahora ya por lo menos voy un poco mejor. Vamos a subir un par de niveles, que creo que puedo. Uno. Pues nada, nivel 9. Venga, buenas noches, Mikel. Tío, cuídate. Un placer. Bienvenido. Sale suficiente. Árbol de habilidades. Y vamos a ver ahora. Convicción. Determinación. Voluntad. Voluntad de resistencia. Arcos, tío. Es que lo de los arcos me tiene ahí muy loco, ¿eh? Que de momento sea un poco más de vida. Dos puntos más de vida. Tampoco va a ser una brutalidad, ¿no? Armas a dos manos. Armas a dos manos de clase 2. Es que de momento tampoco es que hayamos conseguido gran cosa, ¿no? Entonces, oye, aquí de clase para coger. Tengo unas cuantas. A ver, tío. Más a fuerza. Lo que pasa es que necesito estamina, ¿eh? Necesito estamina. Vale. Vámonos.
Lo que sí que me parece es que para algunas cosas hay que andar bastante. Aquí dentro del santuario este. Pero, espera. Siempre te dan materiales por aquí. Sigue cerrado. Hasta la próxima. Arzantín no es al que matamos, ¿no? Si no, de todas formas me lo pondría. Ayuda a un inquisidor como representante de la Orden del Alba. Cooperación del Alba. Pero eso es para jugar en cooperativo, ¿no? Supongo. Veo escenas de caos y destrucción en la aldea Cenizarroyo, pero se ha sumido en la desolación desde entonces. La ciudad mercante, antaño esperanzadora, ahora es un campo de batalla corrompido. Bueno, vamos a viajar aquí. Vamos a hacerlo así. ¡Toma! Entonces vamos a hacer lo del árbol. Me apetece, me apetece. Bueno, caen de un golpe menos. Ya hemos mejorado un poquitito. O sea que me parece a mí que 9 niveles poca cosa es, ¿eh? Pero es que sigue el mago ahí, cabrón. O sea, puedo repetirlo si me da la gana. Eso es lo que pasaba. Pues no sé, hay una cosa que igual no entiendo yo muy bien del todo. Ya sé que siempre me la como, ¿eh? Estaba pensando en mis cosas, pero es que nunca me fijo aquí. Es que de momento no puedo utilizar la cosa esa, ¿eh? ¿Y aquí qué me pedían? No me pedían nada. Esa trampa me la he comido. Si he pasado. Ha sido 5 veces, creo. Las 5, ¿eh? No la esquivo ni una sola. 5 veces me la he comido. Pero así, con papas, ¿eh? Es que debe quedar por mirar, pero mogollón de cosas por todos sitios, ¿eh? Pero mogollón. Vamos a hacer lo del árbol porque si no me voy a eternizar haciendo más o menos lo mismo, queriendo o sin querer. Venga, estamos dispuestos a viajar. Hablo el idioma de la puerta espejo. ¿La cruzarás hacia Volgerán? Sí. La puerta, la respuesta que esperaba. Las tierras baldías, 10 de experiencia. Aventúrate ya hacia Volgerán. Extermina aquello que amenaza la vida. Runa de la puerta espejo descubierta. Así que ahora tendría que ir hacia allá. O sea que ahora otra misión.
Amigo. Lo que pasa es que, claro, lo de las runas espejo ya no... Igual no me mola tanto, ¿sabéis? Porque, claro, para viajar a los sitios tengo que volver siempre al campamento. He activado una misión, pero bueno, o sea, se lo han montado así. Es como una especie de aventura donde vas activando misiones, haces una misión, haces otra misión y así. Y vale, está bien porque el juego es entretenido, pero me parecía quizá más fluida la experiencia del 1 en ese aspecto, ¿eh? Y al tener más información, cooperación, Volgerán. La pones y viajamos para allá. Porque claro, al final no sé muy bien cómo avanzará la aventura, cómo puedo terminar el juego, de qué manera. Bueno, supongo que de un sitio te lleva a otro, de otro a otro. Pero tienes que estar muy pendiente de no dejarte nada, porque parece que se puede repetir todo un poco, ¿no? Luego todavía hay artilugios que no puedo utilizar. Estas cositas, esas poleas, de momento no sabemos para qué. Bueno, sí, servirán para subir a algún sitio, pero de momento no podemos utilizarlas, no... Es imposible. También recordad que he cogido 3 llaves escondidas en algún sitio. 3 llaves pequeñitas, que no sé si servirá para abrir algún cofre de estos que necesitan llave, o será para otra cosa en concreto. No tengo ni puta idea. Pero bueno, el juego visualmente ha mejorado muchísimo, eso os lo digo. Y la mecánica jugable es más agradecida, ¿eh? Eso también os lo puedo... Os lo puedo aseverar. Para que esté un poco inquieto y quiera saber un poquito. ¿Y esta cabeza? Otro se acerca, más pisadas en la arena. Ha recorrido todo este camino, pero no sabes por qué. Ahora falta partirse el culo. Las palabras pronunciadas por aquellos que murieron hace mucho te atan acometidos sin sentido. Dices ser un inquisidor, pero no buscas respuestas. Así que marcha sobre Volgera. Buscando magos, dejas huellas fugaces en la arena y lo consideras un éxito. Eso es todo lo que valen tus reinos a sus ojos, inquisidor. Todos tus progresos, tus triunfos, no son más que granos de arena. Solo falta que me diga, y tú un grano en el culo. Ese lugar albergó una vez al más apasionado de los seguidores de los 11. Los peregrinos viajaban por todo el mundo para venir aquí, para perpetuar los antiguos ritos. Las palabras nunca cambiaron, pero los corazones de aquellos que las pronunciaban se tornaron en resentimiento. Sin embargo, como las palabras nunca cambiaron, los dioses estaban satisfechos. A los dioses no les importaba el recipiente, solo el acto, la muestra de fe, la genuflexión ante sus nombres. O sea que los dioses estaban contentos porque todo el mundo iba con ahínco ahí, vale, vamos a poder con los magos ahí. Pero luego se rendían y acababan todos desquiciados. ¿Dudas de mí? Echa un vistazo a esas jaulas de allí. ¿Ves cómo cuelgan? Dispuestos por la promesa de los 3. 3 prometidos. 2 son tomados, 1 es dado. Por cada 3, sacrificas 1 a los dioses. 3 herejes, 1 sacrificio. 30 cabras, sacrifica 10. 3000 prisioneros de guerra, 1000 arden en ofrenda a los dioses. Tu pueblo olvidó hace mucho este acuerdo, pero ellos no lo han hecho. Para ellos, solo hay un pecado, la negligencia con sacrificios. O sea, lo habéis entendido perfectamente, ¿no? Me mola el rollo este. Pregúntate por qué se interpone entre la ira de los dioses y tu entera existencia, inquisidor. Reflexiona sobre ello, reflexiona sobre las consecuencias. Y ahora pues ya hemos leído todo, ya me puedo pirar tranquilo. Que... Oye, devora un corazón de un mago identificado para continuar. Claro, pero como ya hemos usado antes, necesito uno de por aquí para poder andar por esa zona. Joder con el arquero este. Bueno, arquero ballestero, básicamente. Me están poniendo fino filipino, ¿eh? Baja aquí, si te atreves. Campeones. De campeones.
1008 de almas y... Bueno, da bastante, da bastante, da bastante. Aquí hay una especie... ¡Hostias! Muy bien. Hostias la que me ha metido. ¿Y estos bichos? Ah, que también sabe pegar, ¿eh? No son idiotas, ¿no? Solo lo parecían un poquito. ¡Yepa! Ah, no se sube por la escalera de un rebote de la pared. Hubiera molado, ¿eh? Lo que pasa es que muchos enemigos son como muy fáciles de matar o como que les falta un hervorcillo, ¿no? Digo yo, que luego igual te ponen al típico enemigo cabrón y te machaca el alma. Pero de mientras... Pues te planteas cosas, tío. De hecho, este escenario es muy bonito, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Gigantes oradores. Me está gustando bastante. Este escenario muy chulo, ¿eh? Pero aquí como no puedes hacer nada, sí podría pasar por esa zona. Pero vamos a investigar aquí a la izquierda. A ver qué pasa con el tío ballestas este. Mejor siempre sí a ras de suelo, ¿verdad? Y luego ir viendo. Pero parece que el juego pide muchísima verticalidad. Podría subir aquí, aquí y un poquito más arriba. Bueno, a ver si hay algo para coger. Pero me he dejado una parte a mano derecha, abajo, en la parte inferior. Hijo de puta, tío. La que me ha dado, macho. Por ahí hay camino, ¿eh? Ostras, es que hay camino por todos sitios, tío. Pensé que me caía, ¿eh? Pero como esto no lo puedo utilizar... ¡Qué jodido! Mira, otro árbol. Este tiene barba. ¿Sí? Saludos, soy la voz de las llanuras. Hablo en nombre de la arena, las rocas, los árboles y las criaturas que no pueden hablar. Vuestra escritura es extraña y vuestras costumbres son extrañas. Vuestras construcciones son extrañas. Ese templo del oeste es extraño. Vete a tomar por... Criaturas como tú construyeron ese templo, moraron ese templo y sirvieron a los dioses en ese templo. Sirvieron a los dioses esclavizando a los seres vivientes. Pasaron muchas estaciones y muchos fueron sacrificados. En una ocasión vi un ejército de aquellos que tenían un aspecto de atacar. Que tenían tu aspecto de atacar el templo. Construido mucho antes por otros que también tenían tu aspecto. El ejército sacrificó a toda criatura viviente en el templo y se marchó. O sea, está hablando de que ha visto guerras. Las llanuras se volvieron tranquilas y entonces aparecieron los magos. Ahora los magos están por todas partes, la bruma está por todas partes. Ese es mi mensaje. Es extraño, he dicho. Ya. Me ha quedado claro. ¿Eh? ¿Tronco?
Yo soy extraño, pero tú no. Un árbol que habla. Tócate los huevos, ¿eh? Está dando giñe. Hostia. ¡Cúrate! Ok. Esa. Ese negro que sale de ahí dentro me huele feísimo, ¿eh? Me vais a perdonar. Que quiero mirar aquí más arriba. Habrá, pues. Sal. Brote brillante, pedazo. ¡Brote brillante! Eso es lo que me hacía falta para que me subiera un Estus todo. Allí. Ole. Anda, campeón. Que esa ya me la sé, ¿eh? Fielecilla. Y para ese lado, entonces, ¿qué coño hay? Pues otra cosa, porque hay otro altar. Un jefe, tío. La matriarca del desprecio. Nombres bonitos todos ellos, ¿eh? Me encanta. ¡Ostras! Que se calienta aquí. La matriarca. ¡Ay, la matriarca! ¡Ostras, que me revienta! ¡Quita! ¡Cerda! ¡Ostras, no he podido! Carlos Ibarra, bienvenido. Te dedico esta muerte. A ver qué tal. ¿Qué tal será ahora la segunda, eh? Qué perraca, eh. Me sabía que solo eran dos golpes, pero bueno, tenían que ser tres. Anda, perdilla. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Es que claro, no tengo estamina yo para tanto, ¿eh? Fundido, ¿eh? Me mató. Vamos a probar una cosa, ¿eh? Vamos a probar una cosa. Si como arma secundaria, creo que podré equiparme alguna cosa, ¿no? ¿Qué tal? Aquí. No. Claro, es que tendría que ser cambiarlo aquí. Clase 0, ballesta, ataque 14. Ballesta 14. Escalado en destreza. Ah, A distancia, 11,9, 16,3. Ataque 20,5. Todo sería probarlo, ¿eh?
Vale, vamos a probar. Porque claro, los puñales, o sea que eso funciona todo igual. No lo sé. Y a ver cómo funciona este. Claro, es que las hachas no es lo mismo. Bueno, sí. Pasa que es un poco más lento. Ven, vamos a darlo todo, ¿eh? A ver si pillo mis armas y no las pierdo, ¿eh? Eso lo primero, luego ya el resto. Vale, de momento vamos bien. Pilla por ahí. No, mira, tío. Me las he comido todas por rodar un milisegundo antes. O sea, no me jodas, tío. ¿En serio? ¿Me lo estás contando? No tiene mucho sentido eso, ¿eh? Que te haga ese combo. Me ha jodido vivo, ¿eh? Mis almas, mira dónde están, tío. Vale, vale, hija. Estoy jodido, ¿eh? Nada más empezar ya. A ver, tío, no te cansas. No te cansas, pava. O sea que más vale estar cerca de ella. Aprovecha ahí. Nada, macho. No sé cómo lo hice mejor la primera vez, pero te destroza, ¿eh? Me está destrozando. Desprecio es lo que estoy empezando a sentir yo, ¿eh? Por ti. ¿Eh? Salada. ¿Quita mogollón? Macho, no puede ser. Es que no quiere atravesarla. Quiere rodar y va lento el pobre, venga. No sé. Creo que voy a rodar. Espera, que todavía me pega este. Creo que voy a rodar. No, mejor lo hago dentro de un rato. Voy a hacerlo ahora. No, mejor no ruedo. La madre que lo parió. Bomba venenosa. Esquirla inocente. ¿Para qué sirve esto? Voy a mirar para qué sirve toda la mierda que tengo aquí. ¿No explica nada o qué? No sé. Voy a tomarme una. Anda, mira. Como las ascuas.
Hay uno que lo ha hecho ya, lo ha conseguido ya mil veces. Diría, ¿eh? Bienvenido a quien haya sido, pero es que ahora no puedo, ¿eh? Como diría Chiquito de la Calzada, no puedo. Vale, me ansié. Pero me dio tiempo, ¿eh? Vamos, cabrona. ¿Sabes que te odio? Joder, otra vez. Estoy rodando para el lado contrario, pero no le sale del nardo, ¿eh? Y eso que no tiene nardo, ¿eh? Bien, cojonudo. Porque lo que quería era atravesarla y curarla. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Si es que no la quito una mierda. ¿Por qué no la quito una mierda? Porque voy a puños. Ya me lo hubiera cargado. ¡Ostras, que voy desequipado, tío! Ahora que he usado la squad. ¡Madre mía, me lo estaba haciendo puños y no me he dado cuenta! Digo, ¿pero por qué le quito tan poco? ¿Nadie se ha extrañado? ¿Nadie se ha extrañado? ¿De no ver el hacha? Pues no se veía el hacha. ¿Iba así? ¿No? Diría, no, me estaba pareciendo. Joder, yo también, es que no sé. Sí, no le estaba quitando una mierda. Era lo que quería comprobar. He perdido las almas, pero bueno. O es que no veía el hacha. Estoy ya que no veo. Esto ya que no veo. No sé si eran cosas mías, lo comprobaré después, porque se me va la olla, ¿eh? Pero me dio la sensación de que no estaba quitando mucho, ¿eh? Me dio la sensación. Había usado un asco, tío. ¡Qué asco! ¡Qué chiste malo! Como los de Diego. Ah, vale, que pensé que no llegaba a darme con las patas, pero me ha dado. Nada. No me jodas que me han alcanzado los rayos por una vez, ¿eh?
No me han dado ninguna de las otras veces. Nada, quitamos poquito, ¿eh? Vamos, tío. Si me mata, pues mátame. Si total, no tengo almas. O sea, aquí te puede dejar vendido cualquier tío cabrón. Porque si os dais cuenta, ya no me deja recuperar esa mina. Y como no me deja recuperar esa mina, te mueres. Ahora sí voy a usar un esquirla. Si la uso luego, más adelante, me recuperaré un poco de vida también. Es posible. Ala, ahora empieza fuerte ya. ¿Sí? Lo que pasa es que si ahora quiero cambiar... Otra vez, macho. ¿Serás cerda? Puede ser esto. No, no la quitaba tanto. Igual sí estaba dándole con el hacha. Lo que pasa que es que digo, ¿no la quito una mierda? Pues no, no le quito mucho. Cada vez menos. No, no, la quito muy poquito, ¿eh? Eso es lo que ocurre, no, no. La quito muy poquito luego. Debería empezar a cubrirme o hacer otra táctica. Algo diferente tengo que hacer. Porque esta... Algo distinto tengo que hacer. Un poco de cabeza, ¿eh? Con un poco de cabeza, porque si no... ¡Ay, qué contento me tienes! Combate duro, ¿eh? ¿Que la mata? No me jodas, tío. Que no me va a dejar ni rodar un par de veces. Ni nada. Oh, buen día, ¿qué me hace? No me jodas, macho. Vete a tomar por el culo. Pío. Envenénate. Guarra. Ah, pues sí, sí le hace. Una miseria, macho. Va a ser media vida pegándola, ¿eh? Para que luego me acabe matando a mí. Le queda mucha vida, pero no las tengo yo todas conmigo, que no tengo viales.
¡Vamos, cerdilla! ¡Que me mata! ¡Uf! ¡Macho! Cuenco de encantamientos. La matriarca. ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Hombre! ¡Qué cerda, tío! Pero de buen rollo, ¿eh? Hijos de puta, macho. Claro, me matarán todavía. Tontos del culo. Era complicadita, ¿eh? Mira, ¿habéis visto el número que hay ahí abajo? Al lado de 3.656. 666. Que eso es el dinero, en principio, ¿no? Pues ha estado guapo, ¿eh, tío? Ha estado guapo. Vamos a volver al campamento. Quiero subir un par de niveles. Somos nivel 9. Aún. Ha sido duro, ¿eh? Sí, bastante jodido. Ha sido bastante jodido. No debilidad. Subir nivel. Cuatro niveles, ya era hora. Lo que pasa es que los niveles solo te suben la vida y te dan piedras, pues ya para poder subir tus otras habilidades en el árbol. Como a ti te salga un poco del troncho. Está muy bien. Necesito resistencia. Que no queda. Lo que pasa es que hay un problema ahí con lo de la resistencia. Que si le doy a resistencia no le doy a la fuerza. Y la fuerza, hostias, me va haciendo un poco de faltica, ¿eh? 20,8, 21,1. Pasa que va escalando miseria, tío. Miseria. Pero bueno. Empuña armas de tipo vanguardia de clase 2. Clase 2, pum. Y esos dos puntos que tengo al lado, que son como, pues no sé. Esos dos puntos de al lado, pues no sé qué poder pillar. Pero bueno, ahí está, listo. Listo, calisto. Y pues nada. Vamos a ver el sistema. Informar. Terminar partida. Terminar partida. El progreso se guardará. Correcto. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Que ha estado bastante bien. Han sido efectivas. No han llegado a ser 3 horas. Pero bueno, 2 horitas y media. Digamos que efectivas sí ha habido. He dado un poco de vueltas al principio. Nada más empezar. Me encanta el logo. De Salt and Sacrifice. Me gusta mucho. Está bastante chulo. Vamos a ponernos aquí en primer plano para que me veáis bien. Si no os gusta, os aguantáis. Es lo que hay. Así es mi cara. Y bueno, fuera de bromas ahora. Pasa que es que esta cámara te saca hasta mal, porque te saca defectos que no tienes o son mínimos y te los pone un contraste de la hostia. Pero bueno, por eso es buena. Cuesta un riñón. Se supone que es buena, pero es cabrona también. Me quiere poco. Como algunos de vosotros, ¿eh? Ahora... os pregunto yo a vosotros, ¿qué os ha parecido el juego? Yo os puedo decir que las sensaciones que me ha dado, he tenido alguna sensación encontrada. Porque el 1 es más tosco, el 1 es más sencillo gráficamente, visualmente, es más arcaico, ha mejorado. La música yo creo que está muy bien, tanto de uno como de otro, pero aquí algunas tonadas han mejorado. No sé si tendrían para músicos con un poco más de dinero para músicos un poco más caros, no lo sé. Pero bueno, fuera de bromitas, me ha parecido... un título muy interesante, como ya esperaba, porque ya me lo imaginaba. Después de haber visto el 1, pues el 2, si más o menos sigue la estela, ¿no? Lo que pasa es que se me ha hecho un poco raro el hecho de que tú
pues bueno, la premisa de la historia no es algo muy complejo. Tienes que acabar con una serie de magos por todo el mal que hay en el mundo, que se está extendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que los magos son un reclamo ellos mismos a que los maten. No saben si exactamente es porque quieren morir o porque hay una conexión extraña. Vale, correcto. Te lo compro. Pero bueno, es como hacer mini misiones. Vas a un sitio, vuelves, subes de nivel, te equipas, no sé qué, vas y vas a por otro jefe. Es como ir a por objetivos sueltos mientras vas avanzando en el juego y vas llegando al culmen de la aventura. Se me hace raro. Me gusta más igual el rollo más búscate la vida del primero. O más como los Dark Souls convencionales. Pero bueno, está bien eso para gusto los colores y yo creo que ha sido pues también un acierto porque... Por otra parte, le distingue un poco, ¿no?, de otros títulos que ya son siempre lo mismo. Para que la gente no diga, no, siempre lo mismo. Bueno, pues ya no es exactamente siempre lo mismo, aunque mezcla cosas que podría tener cualquier Assassin's Creed, ¿no?, de ir y volver, por decirlo así. Yo lo que tengo en contra es que tiene mucho reciclado del 1. Sí, podían haber innovado un poco más, eso está claro. Pero el juego está muy bien, ¿eh? Y artísticamente ha mejorado una brutalidad. O soy yo... que me ha parecido brutal, que me ha parecido sublime, lo que es el entorno gráfico, lo que es el arte, o ha mejorado una brutalidad. No sé, ¿cómo lo ves tú, Goloso? Porque a mí me parece que lo que es el arte del juego invita muchísimo más, ¿eh? Invita muchísimo más. Aunque tiene la esencia del uno, evidentemente, y se nota muchísimo. Muy guapo. Puedo decir que queda satisfecho, que mis 16 o 18 euros, que es lo que me gasté, bien gastados están. Así que chicos, después de esta parlotada y de apreciaciones y de haber compartido pues un par de opiniones, ¿no?, ya que bueno, los demás están ahí calladines, pues supongo que están de acuerdo con todo lo que he dicho, o tranquilamente tumbados mientras están viéndome. Así que nada, un saludo a todos los nuevos, espero que volváis porque aquí hay contenido para rato, y si os gustan los Souls-like, os gustan los juegos Metroidvania, os gustan las plataformas, a veces algo de retro y esas cosillas, aquí estáis en buen sitio. Chicos, ¿qué digo siempre? Coloso lo sabe, ¿a que sí? Seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, hasta mañana. No puede ser, ¿eh? Te voy a castigar. ¿Cómo que hasta pronto? Si me llevas viendo un montón de tiempo. Años. Muy feo eso, ¿eh? Venga, gente. Buenas noches.